sustancialmente y político. La tenemos en línea a la periodista Florencia Donovan, que es una de las voces principales del matutino La Nación, y que el otro día tuvimos una charla muy amable, muy amena, con ella en un evento donde participó Patricia Bullrich con todos los empresarios de la Cámara Argentino-Franco-Argentina de Bienes de Productos y Servicios, y fue muy atinada algunas definiciones que en lo coloquial que puede ser un almuerzo, señaló ella, y también porque explica la economía de una manera muy, muy clara, accesible a todo el mundo. Así que te damos la bienvenida, Florencia, Jorge Enríquez, y me acompaña el joven Gastón Emmens, presidente de la Asociación Sarmiento, joven de 21 años, que está con todo el tema de educación. Así que la primera pregunta que te quiero hacer es la siguiente. Es una pregunta sencillita. ¿Cómo ves el futuro en los próximos meses con esta escalada que se está dando con el dólar, por un lado, que por más que algunos economistas dicen que es un precio más del mercado, sabemos que esto repercute en la sensibilidad de la gente, que la busca siempre la moneda estadounidense como un refugio que las ponga a resguardo de los brotes inflacionarios? Eso por un lado, y por el otro lado, esto de que daría la sensación de que siguen, como cuando asumieron, sin dar con el clavo. Jorge, vos me saludaste con un bombazo directamente. Bueno, a ver, ¿cómo decirlo de una manera que sea políticamente correcta y también cauta? Evidentemente, el desafío que hay hacia adelante es mayúsculo, mayúsculo, porque está claro, no hace falta que uno diga demasiado, pero está claro que la inflación está desbordada y que además al mismo tiempo faltan dólares. Y el problema, a diferencia de otros momentos de la historia reciente argentina, en otros momentos el gobierno devaluaba o tomaba alguna medida más drástica, pero había una conducción política muy fuerte que servía de ancla para una situación de alta incertidumbre económica. Creo que el problema hoy es que si el gobierno devalúa, tal como le está pidiendo el Fondo Monetario Internacional, que el fondo le está pidiendo por lo menos que acelere el ritmo de devaluación para achicar la brecha entre los distintos tipos de cambio, hoy no hay una ancla política muy fuerte que sirva de contención. Entonces, la verdad que el gobierno está en una disyuntiva, porque al mismo tiempo no quiere devaluar, no quiere acelerar demasiado la devaluación, no tiene la fortaleza política para tomar ninguna medida de fondo que sería necesaria en este momento, y al mismo tiempo la inflación en este esquema está desbocada, porque también si uno piensa que es productor, que es comerciante y tiene que salir a poner precios, cuando no sabe cuál va a ser el valor de reposición de un bien, realmente no sabe si va a poder importar, si el valor de reposición va a ser uno u otro, y estamos todos en una especie de navegando, ¿no?, sin instrumentos. Es muy difícil la situación que tiene ahí el gobierno. Yo diría, aún pensando en que tiene buenas intenciones, no tiene con qué prácticamente salir bien parado de esta situación, ¿no? Más que, bueno, rezar de tener algo de apoyo internacional para poder ir al menos navegando hasta que llegue la fecha electoral, y ahí sí que haya tal vez un interlocutor, ese después es el que se siente con organismos de crédito, con empresarios, con demás, que ya empieza a pensar los próximos 4 años. Ahora, esto que hablábamos, que hablábamos el otro día en privado, es en gran medida la incertidumbre o la gran duda ahora pasa por que en una elección atomizada no va a estar tan claro, por lo menos pronto, tan temprano como agosto, quién es ese interlocutor. Con lo cual se suma a todo este escenario que decíamos recién, se extiende el tiempo, ¿no? Se extiende en el tiempo el conocimiento para los distintos actores económicos de quién va a ser ese líder con el que se pueden sentar a decir, bueno, ¿y vos qué vas a hacer? ¿Vas a hacer esto? ¿Vas a hacer el otro? ¿Cómo vas a tratar tales temas? ¿Cuál va a ser tu política económica, tu política industrial, tu política cambiaria? Así que estamos en un momento muy difícil, ¿no? Gastón.
Sí, bueno, ante todo saludarte, Florencia, muchísimas gracias por el contacto. Recuerdo que Florencia estuvo al aire el primer programa que yo vine, así que siempre es un grato recuerdo tenerla aquí presente. Lo que te iba a preguntar un poco sobre este tema de la interna de Juntos por el Cambio, porque uno quizás está muy imbuido en el día a día, digamos, muy involucrado, obviamente, con una posición, esto no tiene por qué implicar la confrontación, ¿no? Pero una posición que uno tiene. Preguntarte vos Claro. desde afuera, para escuchar un poco cómo se ve desde lo que es la sociedad civil, vos particularmente desde el periodismo que analizás día a día esta situación, ¿cómo percibe la gente a tu lectura la interna de Juntos por el Cambio? Si es genuinamente la percibe como una confrontación, si realmente se percibe este objetivo que le damos de discusión de ideas, ¿qué considerás comunicacionalmente que se puede, digamos, ajustar o trabajar para que se entienda que esto es una discusión genuina de ideas o que eso debe ser? Es que el problema es que la gente hoy no sé si quiere ver esa discusión de ideas en la esfera pública. La gente espera que ya le den un rumbo cocinado. La gente la está pasando tan mal, creo. Y digo la gente de todo el mundo, o sea, vos, yo, cualquiera va al supermercado y todos los días se enfrenta con la durísima situación de decir, uy, qué caro que está todo, que no sé si, bueno, compro menos, hago esto. La gente se encuentra con empleos que de repente, trabajando en empresas, le dicen, no, mira, tal proyecto lo cortamos, tal cosa no, vamos a esperar a ver que aclare la incertidumbre, que veamos cómo sigue el siguiente, digamos, la política hacia adelante. Entonces, la gente en algún punto espera. Necesito ver a alguien fuerte. La realidad es que uno ve, incluso lo habla con empresarios. Necesito un líder que tenga claro qué quiere hacer. Por más que obviamente nadie tiene la bola de cristal y es casi un pensamiento mágico, un pensamiento ingenuo. La gente no quiere ver estas internas o estas peleas o estos debates en la esfera pública, porque quieren que ya le den masticado y decir, nosotros vamos a estar, no te preocupes y vamos a hacer esto. Eso es lo que alguien espera de un liderazgo fuerte. Y todo este debate que se está dando en la esfera pública también hace que la gente dude y diga, ¿y se van a acompañar después? ¿O cuando haya que tomar medidas fuertes, desde adentro los van a estar bombardeando? Como le pasó, como pasó en todas las coaliciones. Me parece que va a estar el nivel de fragilidad, que no sé si hay margen para eso. Le pasó, sin ir más lejos, a Macri cuando, yo recuerdo, Carrió le bombardeaba las subas de tarifas, ¿no? Que hoy en retrospectiva uno dice, bueno, es de lo poco que se hizo que se debería haber hecho, pues sin cerrar tarifas. Digo, y así todo, mismo en esta coalición, cuando en algún momento una de las patas quiso hacer algo y desde el otro lado la frenaban. Bueno, el caso del acuerdo con el fondo, que kirchnerismo salió el propio Máximo Kirchner a decir, yo no estoy de acuerdo con este acuerdo y renunció a su lugar, ¿no? En el frente de todos. Y digo, yo creo que hoy la situación está, la gente dice, basta de mezquindades políticas, basta de pelearse por la mía, la tuya, el lugar o esto, el otro. Y espera que le den ya un discurso cocinado, ¿no? Creo que tiene que partir todo desde el comienzo, diciendo la verdad y mostrando un marco de certidumbre, que el barco va a ir en una dirección y aunque sea doloroso, va a mantener ese rumbo, no con propuestas facilistas, que es lo que siempre busca el populismo, sino con diciendo la verdad y diciendo que yo me acuerdo cuando Mauricio Macri, no estoy haciendo propaganda de Mauricio, porque no es candidato además, pero Mauricio Macri se inundaba toda la zona de Cabildo y Blanco Encalada, y bueno, su antecesor no, que estaba en el área de servicios públicos, el ingeniero Fatala, se disfrazó de Aquaman, sacó una botella de descartable de agua mineral y dijo, esto no va a pasar más. Y a los 3 días una inundación feroz, se perdió negocio. Bueno, cuando vino Macri dijo, si yo les prometiera que esto lo resuelvo en un año, les estoy mintiendo. Como ingeniero le digo, esta obra lleva 2 años. Entonces le dio un marco de previsibilidad, que eso creo que es lo que tiene que hacer el nuevo gobierno, acompañado de medidas, y creo que el primer ejemplo lo tiene que dar toda la clase política, eso es indudable, Sí, porque si sí. no hay ejemplaridad dirigencial. Pero yo ahí visualizo, porque a veces hay que decirle a la gente, viste, porque todos sabemos lo que hay que hacer en materia económica, una economía abierta, competitiva, pero y hay una cosa que vos dijiste el otro día, en esa comida, cuando le hiciste una pregunta muy inteligente a Patricia Bullrich, por cierto,
sabiendo que es un desafío enorme esto, ya están hablando de piedras, están hablando de sangre en las calles, y es una tarea ciclópea, vos no entendés, que creo que vos entendés lo mismo, ¿no? Sí, no, o sea, por eso mismo yo creo que si bien, o bueno, uno puede escuchar, sí, bueno, Juntos por el Cambio, que se está dando un debate sano y qué sé yo, es tal el nivel de sensibilidad que hay hoy y de fragilidad que se percibe en el día a día. O sea, nuevamente uno no puede ocultar que la gente en la calle esté preguntándose, ¿va a haber una hiper o no? ¿Qué significa eso para la gente? ¿Cuánta gente se cae del sistema? Entonces, si uno ve que después la política se pelea, por más que usted diga, bueno, es un debate público, hoy más que nada la gente busca certidumbre. Yo creo que en ese sentido, y tal vez, y acá pongo algo personal, casi que erróneamente, Milei está prometiendo eso. Milei está prometiendo un camino, dice, es por acá, por más equivocado que sea, ¿no? Y yo creo que la gente está ciega y desesperada y diciendo, bueno, sí, por lo menos quiero a alguien que me diga que es por acá. Y sí, que no titubee, sí, que vaya en contra de digamos, después ese es el problema de estos momentos, que el electorado termine cayendo en promesas mágicas o promesas irrealizables o en algún punto cierto populismo, ¿no? También, de seguro, otro tipo, pero un populismo al fin y al cabo. Tal cual, ese es, me hace acordar, había una letra, una canción de Arjona, ¿para qué cuentan los votos? Si se repite la ecuación, ¿cuántos sueños rotos entran en una urna de cartón? Y esto es lo que está pasando cotidianamente. Por eso el surgimiento de Milei, porque Milei dice, bueno, esto hay que tirarlo todo por ahí. Hay propuestas disparatadas como suprimir el Banco Central, venta de órganos, armamento, todo eso. Pero la gente eso lo está percibiendo. Hay un hastío en la calle, total hastío, frustración, decepción. Todas son. Por eso el tema que estás explicando vos también. No sé si vos compartís lo mismo, pero esta sensación que de agobio que tiene la gente, y en muchos casos agravado, me decía un médico de la Fleni, agravada, uno de los directores me decía, agravada, porque no te imaginás, me dice, la cantidad de casos de personas que tienen atención psiquiátrica por secuelas que le dejó la pandemia. La pandemia. Y sí, la secuela de la pandemia, la crisis económica, genera mucha angustia una situación de crisis económica, una situación en la que todos los días te remarcan precios, venís de por sí de la pandemia con lo que significó eso, que uno, digamos, se vio muchas veces con muchas familias, la muerte pegó de cerca, es muy difícil, no sé, acá habría que hablar con un psicólogo, no es mi caso, no lo entiendo, sí lo que digamos digo es lo que por ahí se percibe, surge de las encuestas, hay muchas incertidumbres también, vienen por una especie de angustia, ¿no? La gente es como que está realmente angustiada, descorazonada, viendo todas las nubes esas de palabras que siempre dicen los encuestadores, figura eso, como que hay una desazón generalizada, la gente está más allá incluso de enojada, está ya completamente desanimada, ¿no? Florencia, como siempre, muchísimas gracias. Y no sabía que vos habías estado, Gastón, en el primer programa que habló. En realidad fue al revés. Ella estuvo en el primer programa que estuve yo. O sea, ella es preexistente. Ah, por eso. Bueno. O sea, muchísimas gracias, Flor. Y un beso enorme. Gracias, gracias por tu amabilidad. Gracias. Hasta luego. Gracias. Saludos. Pero.